mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. Así como vieron, me encuentro en tierras colombianas. Y ustedes se preguntarán, pero chamo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en Colombia? Si tu país no es Colombia, es Venezuela. Bueno, para aclarar brevemente, yo tengo la nacionalidad colombiana y tengo la nacionalidad venezolana. Yo soy colombo venezolano. Es el término correcto para una persona que posee las dos nacionalidades, colombo-venezolano, no es tampoco veneco. Quiero compartir con ustedes algo que voy a hacer para mi familia. Les voy a dar una sorpresa, voy a llegar allá para Navidad. Bueno, estamos hoy a 10 de diciembre, no sé para la fecha que tú veas el video. Bueno, este video fue grabado el 10 de diciembre y quiero llegar de sorpresa a Venezuela. Mi mamá no sabe, no sabe ni mi mamá, ni mis primos, ni mis tíos, ni mis hermanos, no sabe absolutamente nadie que voy a llegar a la casa de ellos para pasar fiestas navideñas. Y tomé un vuelo que salía desde Lima hasta Bogotá. En Bogotá voy a hacer una escala, aquí voy a pernoctar, o sea, voy a dormir una noche acá en un hotel en la ciudad de Bogotá. Y bueno, mañana en la madrugada voy saliendo para Cúcuta. Otra cosa, y es que ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no te fuiste directo a Venezuela? Bueno, mi familia vive en lo que es la frontera con Colombia. De hecho, me es más factible, me es mucho más cómodo irme desde Lima a Bogotá, Bogotá a Cúcuta. Ya una vez que llegué a Cúcuta, ahí termino de realizar unas compras, hago un buen mercado y de ahí me voy para donde mi familia. Ahí tomaría un taxi. El taxi desde San Antonio del Táchira hasta la casa de mi mamá dura 4 horas. De hecho, que me queda mucho más cómodo. Ellos se van a emocionar cuando me vean y se van a emocionar cuando miren, bueno, por aquí miren. Tengo una maleta, ¿ok? 2 maletas, 3 maletas, 4 maletas, por aquí está mi mochila de mano, 5, bueno, tengo 4 maletas y mi mochila de mano. Así que quiero compartir con ustedes en los próximos videos cuál es la reacción de mi familia cuando me vea, cuál es su impresión. Por ahí se vienen muchos videos sorpresa. Voy a mostrarles de dónde vengo, cómo vivía, qué es lo que se hace en este lugar. Pero antes que todo quiero ir y conocer la ciudad de Bogotá. Así que por lo que en este video vamos a conocer Bogotá y veamos qué tiene de bueno, de turístico y de rico. Así que empiece el video. Empezando, si quiero conocer la ciudad de Bogotá, estas maletas no me ayudan mucho. Yo alquilé una habitación por la página de internet Airbnb. Puedo guardar los equipajes, las maletas. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué este loco entra así, como que mostrándonos su casa? Bueno, no, es el lugar que alquilé por la página Airbnb. Funciona de la misma manera que Booking. Alquilé la habitación de este lugar por ahí y lo bueno es que son habitaciones que alquilas dentro de departamentos o casas. Aquí en este departamento hay 2 habitaciones, en una vive el dueño y acá me voy a quedar yo esta noche. Te estaba mostrando las instalaciones. Por aquí, bueno, vamos a ver mis maletas con mi equipaje. Esta es la cama, mi cama del día de hoy, una cama matrimonial. Por aquí vemos 2 puffs, una habitación súper sencilla, nada del otro mundo. Por aquí algo para colgar la ropa. Pero lo que más me gustó de esta habitación fue la espectacular vista que están apreciando en este momento. Miren la vista de Bogotá. Qué hermosa, miren. Y ahora sí, estoy instalado en mi habitación. Vamos a ver ahora qué tal está la cama. ¡Ay! ¡Ay! Estoy muy agotado, estoy cansado. Esta cama está deliciosa, está rica, está suavecita. Y bueno, nada, entonces me voy a bañar para salir a conocer Bogotá. Ahora
Ahora sí, vamos a caminar un poco por las calles y ver qué encontramos de chévere e interesante. Y por supuesto que vamos a comer porque son las 5 de la tarde y aún no almuerzo, así que vamos a ver qué conseguimos de rico por ahí. Y bueno, también vamos a aprovechar un poco la claridad porque yo grabo con mi teléfono, no grabo con cámara profesional ni nada, grabo con mi teléfono y cuando se oscurece no me favorece mucho en cuanto a la calidad del video. Entonces nada, vamos a grabar todo lo que podamos hasta que termine de caer el sol y bueno, ya a mi regreso, cuando vaya a regresar nuevamente de Venezuela a Lima, porque sí voy a regresar a Lima, allí en mi escala en Bogotá voy a grabar algunos videos chéveres, iremos a algunos lugares atractivos y turísticos de este lugar. Parte de lo que me gusta, y ustedes lo saben, es comer cosas extrañas y cosas que nunca he probado. Por aquí acabo de ver, miren, por acá vemos una especie de maíz o de choclo, para los que no saben, bueno, mazorca, maíz, choclo. Y por acá podemos ver como que una carne en vara con papa, una punta, que aquí en Bogotá o en Colombia, ¿cómo se llama esto? Chuzo. ¿Y qué otro nombre tiene? Pincho. Quería que ustedes escucharan eso. Usted sabe que en Perú la palabra pincho es una vulgaridad y nada, quería que ustedes lo escucharan de ella. Entonces nada, pues vamos a probar este maíz. Sinceramente nunca he comido uno de estos y vamos a probar qué tal los chuzos o los pinchos. Muy bien, entonces vamos a pedir por acá, esto es de uno mixto, ¿esto qué es? ¿Combinado? Sí, este viene con chorizo, carne y pollo. ¿Y este es? Carne. ¿Solo carne? Solo carne. ¿El precio de solo carne? 3.000. ¿3.000? ¿Y acá mixto? 5.000. 5.000, me da uno de 5.000, por favor. Vamos a probar unos de esos. ¿Qué precio la mazorca? Ahí de 3.000 y 4.000. 3.000 y 4.000, me da una de 3.000. Vamos a probar qué tal. Por aquí podemos ver el chuzo o el pincho, podemos ver una papa, carne, pollo, chorizo. Una pregunta, ¿tiene ají? Sí, mira. Aquí no lo hacen, aquí lo compran hecho. También se hace, pero más práctico. Bueno, aquí ya lo compran hecho. Provecho. Realmente que el chorizo está muy, pero muy bueno. Vamos a probar ahora el pollo. Lo que me he comido hasta ahora está muy rico. El pollo se siente suave, se siente rico, está bien cocido. La papa deliciosa. Ahora vamos con la carne. Si vienes a Bogotá, ya sabes que no debes de dudar en probar un pincho o un chuzo mixto. Así que bueno, sigamos comiendo y ahora vamos a probar la mazorca. Y llegó el momento de probar la mazorca, que se llama mazorca. Por acá. Está demasiado rico, pero claro que no se compara con el chuzo, que el chuzo estaba espectacular, me gustó, no sé si era el hambre, pero estaba riquísimo. Ya saben, el chuzo me costó 5 soles porque es mixto y la mazorca cuesta, 5.000 pesos, me confundí de moneda, y esto tiene un valor de 3.000. Algo que quería mencionarles es que acá en Bogotá un dólar son 3.000 pesos colombianos. Quiere decir que esa mazorca que me acabo de comer me costó un dólar y el pincho o el chuzo costó como $1.50. En estos momentos hemos llegado a otro lugar
en donde venden algunas cositas que son 100% emblema colombiano. Entonces ya van a ver de qué les hablo y lo que más me gusta es el precio. Así que bueno, vamos a probar, vi dos cosas diferentes. Muy bien, quería mostrarles el lugar en donde vendían estas dos cosas que les mencioné, pero realmente no me dejaron grabar. He comprado esto que ven por acá, esto se llama palito de queso. Vamos a ver qué tal. Les explico sobre qué se trata este palito de queso. Esto es una preparación hecha a base de harina de trigo y por el centro le echan, por allí se puede visualizar, le echan un toque de queso y esto sería un palito de queso, pues es como una especie de pan relleno. Y también quería comentarles que bueno, no comentarles, ya ustedes vieron, se hizo oscuro súper rápido. De hecho vine a un parque donde había una lámpara y me senté aquí abajo para poder grabar, porque donde no hay mucha luz no me favorece con el teléfono, ya que no es de buena calidad, no tiene buena iluminación este móvil. Entonces por aquí lo que voy a probar a continuación, mírenlo por acá, esto es mi adoración, esto me encanta y de hecho venía con muchas ganas de comerme muchos de estos. Esto se llama buñuelo. El buñuelo es una preparación a base de almidón, harina de... ¡Se me olvidó! Bueno, nada, si algún colombiano me está viendo aquí en este momento, deje acá en la cajita de información de este video los ingredientes de cómo se prepara un buen buñuelo. Realmente comerte un buñuelo es como que si llegaras al paraíso. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Por Dios! ¡De lo que me estoy perdiendo! Y también algo muy rico es el pan de bono, pero hasta ahora no creo que lo consiga. Así que bueno, creo que comenzaré a mostrarles más del centro de Bogotá. Les voy a mostrar también parte del iluminado navideño, ya que estamos en fiestas decembrinas. He conseguido algo que es también emblemático de acá, algo que siempre me ha gustado desde niño, desde mi infancia, y por aquí está, mírenlo. Estos son las famosas gaseosas o refrescos llamados post-cobón. Lo más peculiar y lo que la hace realmente rico es que bueno, es de sabor manzana y me gusta porque es como una especie, diría yo que es como una gaseosa champanizada. Bueno, a mi parecer es así, por eso me encanta, mírenla. Ya saben, si vienes a Colombia no dejes de probar, y es el momento de publicidad. Si vienes a Colombia no olvides probar la postobón de manzana y no olvides también probar la famosa gaseosa llamada colombiana. También vamos a probar esto en estos momentos. Por acá, choclitos. Choclitos es una especie de tortilla, ok, con limón. Realmente hace varios años la probé. Me acuerdo que no estaba acostumbrado. Era realmente ácida y era literal como si estuviera comiendo limón. Así que bueno, vamos a probarla nuevamente y veamos cuál es mi reacción. No lo había pensado. Realmente es difícil viajar, grabarte, tomarte las fotos tú mismo. Es complicado, como el viaje a México, no hallaba quien me tomara las fotos. Fue realmente una odisea. He destapado los choclitos, vamos a ver qué tal. Y veamos. A ver. El choclito realmente es esto. Este choclito es una especie de tortilla de maíz, sabor a limón. Vamos a probar. Mmm, qué rico. Azú, qué rico. Realmente son ricos, pero creo que quedarían perfectos con un toque de picante. ¿Se imaginan?
así crocantes, picantitos, aciditos. Uf. Y finalmente hemos destapado la Postobón. Vamos a probarla. Y mientras la voy probando, miren la calidad del video de noche, que no es muy buena. A diferencia que cuando grabo de día, que es mucho mejor la claridad, obviamente porque hay bastante iluminación. Entonces, bueno, vayan viendo la calidad del video mientras pruebo esta bebida. Uf, es demasiado rica, demasiado rica, demasiado rica. Cuando la prueben, de manzana tiene que ser, les va a gustar. Y eso es parte también de salir de tu país, de conocer otras culturas, otras costumbres, de conocer cosas nuevas, de probar cosas nuevas. Por ejemplo, el día que yo me vaya del Perú, obviamente que me va a pegar, voy a extrañar el ceviche, voy a extrañar la papa, la huancaína, voy a extrañar los tallarines verdes, un lomo saltado. Y esas son cosas que uno extraña al momento en que, o sea, desde el momento en que tú llegas al país, te adaptas a ese país, te sujetas a las normas, te adaptas a las costumbres de ese país y disfrutas la comida, o empiezas como que a abrirle un espacio en tu corazón para una nueva gastronomía, desde ese momento serás realmente una persona que sabe valorar por cada lugar que pasa. Entonces, nada, pues yo viví en Colombia un año y medio, viví en Medellín, y obviamente que al momento que yo me fui de Medellín, me fui para Lima, pero llegué a Lima extrañando mucho, mucho, mucho mi bandeja paisa, los buñuelos, el pan de bono, las empanadas de arroz, el postobón, la postobón pues de manzana. O sea, llegué extrañando muchas cosas, y el día que yo me vaya de Perú me va a pasar lo mismo. Como el día que salí de Venezuela, extrañé bastante mis arepas, mis empanadas, mi pabellón criollo, mis cachapas, mi lengua en salsa, mi dulce y lechosa. O sea, extrañé muchas cosas, pero uno se termina acostumbrando a la gastronomía del nuevo país. O en mi caso, yo me termino acostumbrando y adaptando rápido a la cultura, a la comida y a las costumbres del país al que voy a vivir. En estos momentos hemos llegado a la muy famosa Plaza Bolívar o Plaza de las Palomas. ¿Y por qué Plaza de las Palomas? Pues si vienes a esta plaza en el día, vas a ver que en toda esta plaza va a estar lleno de puras palomas. De verdad que es algo que es muy bonito. Plaza Bolívar de Bogotá. Y por allá podemos visualizar la iglesia o la catedral de esta plaza. Bueno, mis amigos, espero que hayan disfrutado lo poco que les pude mostrar el día de hoy. Yo continuaré mi travesía para darle la sorpresa a mi familia allá en Venezuela. Cuando esté de regreso a Bogotá, ya que tendré mucho más tiempo para grabar, grabaré otros lugares más bonitos, más turísticos, y grabaré de día para poder mostrarles videos de mejor calidad. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario en la cajita de información de este video. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!